estaba el semáforo en rojo. Sí. Entonces el hombre fue a frenar, se encontró que estaba sin freno, según la versión de él. Y entonces lo que atinó para no llevar por delante toda la columna de auto, que fue para mí un buen tino, porque si no hubiera sido una mortandad bárbara, estaba todo impresionante. Pero auto que había. Y entonces él trató de meterse por el pasaje, pero no le dio el tiempo. Entonces se metió ahí adentro. Y que agradezca que están esos canteros ahí, que eso lo frenó allá un poco el camión. Si no, se mete para adentro de la casa. Entonces me meten en el dormitorio. Macetón estaba ahí. Claro. ¿Usted hace cuánto que vive?